Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Este es el Show. Lamentablemente tenemos que dar una muy triste noticia para todos. Falleció John, el bailarín que estamos viendo en pantalla. Hace unos días tuvimos un móvil con Lorena Ligi, compañera de él, en la revista de Mar del Plata. Estaban haciendo actualmente temporada. Él es bailarín. Estuvo en Showmatch cuando Vicky Cipolitaki llevó a, ¿se acuerdan? Peluche, su amigo de República Dominicana. Claro. El Negro John, como él se presentó en Showmatch, había ido como a disputarse el amor de Vicky Cipolitaki. Me acuerdo que los dos bailaban reggaetón, a ver cómo quién lo hacía mejor. Y lamentablemente hoy, alrededor del mediodía, hace pocas horas, nos enteramos la tristísima noticia de que había fallecido. Tuvo hace pocos días también un accidente cerebrovascular, que lo había dejado en grave estado. Sí. Pero sus conocidos dicen que venía teniendo como leves mejorías, ¿no? Sí, de hecho, el jueves pasado fue él, esto ocurrió el miércoles, y el día jueves fue el día que él fue operado. Y en esa operación se había visto un avance, digamos. De hecho, Lorena Ligi, que es compañera de él en la obra de teatro, y junto con la gente con la que él estaba trabajando, eran los que más cercanos estaban, porque su familia es no de nadie, Colombia, Mario, no había nadie aquí, tardaron algunos días en ubicarlos. Pero el día ese jueves, que fue el día que lo operaron, bastante rápido, porque la ACV lo había tenido un día anterior, la respuesta de su cuerpo, de su físico, digamos, había sido muy positiva, estaban todos muy contentos. Y luego, bueno, fue empeorando la situación hasta el día de hoy. Había sido muy grave lo que había tenido, era muy, muy grave. ¿Ah, sí? Sí, en el tronco. Sí, sí, dentro de todas las características era de lo más grave. Por eso los médicos, ante lo que decía Mariana, de haber sobrevivido, porque de verdad había sido casi de riesgo de muerte, les parecía que había sido verdaderamente estaban un milagro. Contentos con las mejorías. Sí. Pero tuvo otro, porque en un rato vamos a ver el testimonio, porque estuvimos en Mar del Plata con Lorena Ligi y su compañera, donde ella explica un poco, donde dice que la noche anterior, en realidad ayer a la noche, él había sufrido otro derrame cerebral. Sí. Quien logró venir de Colombia, él era colombiano, era su hermana, que por suerte, bueno, pudo estar, porque la verdad que más allá de todo, tener a alguien cercano, viste que hay mucho misterio en torno a qué sienten y si pueden percibir. Las personas dicen que sí, por suerte, cuando están en este estado. Y digo por suerte porque, bueno, despedirse de alguien es importante y también poder irse acompañado para mí es importante. Totalmente. Así que por suerte pudo estar su hermana. Es una muy triste noticia. Nosotros no lo conocimos muy en profundidad porque no es que atravesó un bailando y fue participante, bailarín, donde lo tuvimos mucho tiempo acá y lo invitamos y hablamos de él. Pero simplemente las veces que vino, la verdad que era encantador. Amoroso, era súper amoroso. Sobre todo alguna nota de color que le hemos hecho en la noche cuando él estaba ahí, presentaba y hacía esa competencia. Tenía una voz muy gruesa. Con quien era en su momento el novio de Vicky Cipolitaki, si jugábamos un poco con eso, pero tampoco se conocía mucho de él. No, esa totalmente. Es la realidad. Qué triste, la verdad que es horrible tener que dar una noticia así en una persona que estaba sana hasta que tuvo el accidente cerebrovascular, el ACVT, estaba sana, no presentaba ni que Lorena contó que lo contó en este móvil acá cuando la entrevistamos, que él se dio cuenta que iba a tener un ACV. O sea, cuando él empieza a sentirse, que no le pasa a mucha gente que ni se da cuenta, que de hecho después le tienen que contar incluso qué fue lo que le pasó, que él cuando se empieza a descomponer y se empieza como a sentir mal, ahí le dice al amigo con el que estaba, voy a tener un ACV. ¿Por qué él tenía conocimiento de esto? Lorena lo dijo, ¿no? Sí, porque él tenía, y quizá hoy le podemos preguntar, creo que estaba estudiando enfermería. Estaba estudiando enfermería. Algo, y aparte, hoy por hoy hay mucha información en torno a cuáles son los síntomas cuando uno está por tener un ACV, un infarto, o sea, la verdad, por suerte, hay mucha información y por lo que contó Lorena, él empezó a no poder hablar, a confundirse las palabras, a no poder mover ciertas partes del cuerpo y seguramente ahí se dio cuenta, más allá de que estudies enfermería o no, de que son síntomas de un ACV. Me gustaría poder mostrar, Gaby, esas recomendaciones que veamos acá, más allá de todo esto, ¿no? Porque está bueno poder prevenir este tipo de cosas y se pueden prevenir. Totalmente. No es que uno está así por la vida y de repente siente esto. El otro día, cuanto más a tiempo lo tomás, menos son las secuelas que quedan. El otro día la gente me preguntaba, viste que terminó el programa y vos también me preguntaste, ¿se pueden meter? Es la única página que yo recuerdo ahora seria, seguramente hay muchísimas más, pero se pueden meter en la página de INECO, que es la página del doctor Manes.
que es un reconocido especialista a nivel mundial, y ahí están obviamente todo este tipo de recomendaciones. Lo vamos a buscar para poder decirlo, porque me parece que está bueno esto, difundir este tipo de cosas. Pero veamos lo que decía hace instantes nada más, hace minutitos, está allí nuestro productor, el Negrito Luengo, estuvo en la clínica, obviamente no quisimos acercarnos a su hermana, a su único familiar que estaba presente, pero sí hablamos con Lorena Ligi, compañera de la revista de Mar del Plata, y nos dijo esto, mirá. Bueno, Lore, estamos en el hospital regional. Contanos qué novedades hay de John. John tuvo anoche un derrame, otro derrame, y eso le provocó una muerte cerebral. Así que, al no tener actividad cerebral, falleció. Se mantenía vivo por el respirador. Y bueno, ahora la decisión fue desconectarlo para que se quede en manos de Dios. ¿Esa decisión quién toma esa decisión? No, y los médicos y la familia. Nosotros no, y la familia. Y aparte porque no, realmente no es que había otra cosa que hacer. La hermana tuvo que decidir de desconectarla. Sí, la hermana. La hermana es la que está acá. Ok. Gracias a ustedes, chicos, por estar acá y por estar siempre. Los voy a visitar pronto. Hoy me hubiese encantado ir a contarles esto personalmente, pero bueno, no da la situación. Gracias por estar. Bueno, ahí veíamos lo que decía Lorena, su compañera, y ella confirma que su hermana tuvo que tomar la decisión de desconectar el respirador. Ay, qué terrible. Hay otra versión también que dice que la hermana no tuvo que tomar esa decisión. Están dando vuelta varias versiones. Algunas dicen que su hermana tuvo que tomar la triste decisión porque ella tenía un cuadro irreversible, tenía muerte cerebral. Sí. Y otras dicen que murió naturalmente minutos antes de que su hermana tuviera que tomar la decisión. Es que llega ese momento, ¿no?